rápido, abuelo. Bien. Ah, sí, no. Delicioso. Hay una mantequilla que venden que es mantequilla de ajo. Ah. Pero ese no es mantequilla de ajo. Ese ajo. Lo cocino. Está delicioso. Gracias. ¿Cómo te fue, abuelo? Santo Tomás.
Según el reporte de las autoridades, son aproximadamente unas 80 viviendas que quedaron semi-destruidas. Así como quedó este lugar donde nos encontramos, que es la casa de eventos de la población, que quedó relativamente sin techo. También hubo afectación en la casa del campesino. Y miren, las personas que están ustedes viendo aquí en las imágenes estaban aquí en el momento que ocurrió el hecho y por fortuna están contando la historia. El pánico se apoderó de los habitantes del municipio de Santo Tomás. Tan pronto vieron que se formaba este tornado. En segundos, la fuerte brisa acompañada de lluvia empezó a levantar las láminas de los techos. Ah, sí, no. Delicioso. Hay una mantequilla que vende que es mantequilla de ajo. Ah. Pero esa no es mantequilla de ajo. Está delicioso. Gracias. ¡Hola, fue abuelo! Thank you.
municipio de Santo Tomás. Según el reporte de las autoridades, son aproximadamente unas 80 viviendas que quedaron semi-destruidas. Así como quedó este lugar donde nos encontramos, que es la casa de eventos de la población, que quedó y miren, las personas que están ustedes viendo aquí en las imágenes estaban aquí en el momento que ocurrió el hecho y por fortuna están contando la historia. El pánico se apoderó de los habitantes del municipio de Santo Tomás tan pronto vieron que se formaba este tornado. En segundos, la fuerte brisa acompañada de lluvia empezó a levantar las láminas de los techos. Y el juzgado municipal también tuvieron daños por la caída de árboles sobre la estructura. Las casas principalmente tienen daños como casas destechadas, rompimientos en ventanales, en puertas, pero tenemos árboles que cayeron sobre las casas o sobre las vías. En medio de la emergencia se registró el incendio. Pero tenemos árboles
Me asusté. Abuelita, no te mates.